Esta noche en Impacto BTV Estelar le detallamos toda la tragedia donde una escolar resultó muerta y varios heridos de gravedad tras un accidente de microbús en Roatán. Por otro lado, surgen fuertes críticas a diputados por el famoso bono del pescado. El bono del pescado, que realmente que es un más de 200 mil o 300 mil que se le va a dar solo por ser Semana Santa. Además, hoy, 15 de marzo, se conmemora el Día de los Derechos de los Consumidores. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Esta noche, pues ya le tenemos toda la actualización de las noticias ocurridas tanto a nivel nacional e internacional. Conozca usted lo que tenemos a continuación. Y justamente como lo escuchaba usted en nuestros titulares, un hecho lamentable se registró ese día en un accidente de tránsito, que se trata de un microbús escolar en Roatán, Islas de la Bahía, donde falleció una menor y varios niños más resultaron heridos de gravedad, los cuales fueron trasladados, por supuesto, hasta San Pedro Sula de emergencia para poder ser atendidos de una mejor manera. Nuestra compañera Cintia López con toda la información a esta hora. Cintia, para que usted nos detalle cuál es la situación de estos menores que fueron trasladados hacia ese centro asistencial en San Pedro Sula con usted. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar. Estamos ubicados en este momento a las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas, específicamente en el área de emergencia, donde hace unos minutos han sido trasladados dos de estos menores que resultaron heridos en este trágico accidente. Me acompaña para hablar acerca de ello el subcomisionado Oscar Núñez, a quien le consulto cuál es el estado de estos dos menores que han ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas. Muy buenas noches. Como Policía Nacional y siguiendo instrucciones del señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, mi General Director y Doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez y del Director General de la Policía Nacional, mi General Aguilar Godoy, como Policía Nacional tenemos el compromiso de servir y proteger a la sociedad en este momento lamentable de este accidente vial. La Policía Nacional puso a disposición lo que es una aeronave y asimismo también ambulancias y radiopatrullas para trasladar a las dos menores que salieron víctimas de este accidente de tránsito en lo que es la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía. ¿Qué edades tienen los dos niños que han ingresado hace unos momentos? Son féminas las dos, una de 13 y la otra de 7 años. ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué les han informado los doctores? Hasta los momentos aparentemente vienen estables, se les dieron los primeros auxilios in situ y ahorita les van a hacer lo que son resonancia magnética, radiografía, el procedimiento que hacen en estos centros asistenciales. Se hablaba inicialmente de que eran 5 los niños en estado de gravedad. ¿Qué han sabido al respecto? ¿Van a ser trasladados también hasta esta ciudad? No, hasta los momentos ellos se le dieron prioridad a ellos dos y allá están haciendo el procedimiento respectivo en la ciudad de Roatán. También se van a iniciar las investigaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte debido a este siniestro vial. Claro, hay un equipo especializado en lo que es el lugar de donde se suscitaron los hechos para dar con el paradero del conductor del vehículo que colisionó con este bus escolar. ¿Se conoce quién tendría la responsabilidad preliminarmente de este accidente? No, está en proceso de investigación, tiene que hacer el respectivo parte lo que es la sección de investigación de accidente de tránsito de la Dirección de Vialidad y Transporte. ¿Los padres de estos menores los acompañaron? Una señora madre venía acompañando a una de las menores. Cuando ya ellos se han dado de alta, ¿la policía también va a prestar la aeronave para que regresen a casa? Bueno, eso va a depender de los superiores, pero la Policía Nacional, la Anuente, con bastante compromiso con la sociedad en estos hechos de emergencia. Muchísimas gracias al subcomisionado Oscar Núñez, escuchaba usted, están estables estas dos jovencitas que han ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas de
7 y 13 años de edad. Se conoce que en los centros asistenciales de Roatán es donde se le sigue el proceso a los demás niños, que según el video que circuló, bastante impactante, donde esta unidad de transporte prácticamente aplastó a los menores luego de volcarse. Según lo que manifestaba el conductor de este microbús, habría sido una camioneta Ford Escape la que habría colisionado con ella, golpeándolo en un costado y provocando que se volcara, y pues con esta terrible tragedia que ha dejado como saldo a una niña de 15 años en Roatán. Esto es lo que puedo informar desde San Pedro Sula. Compañeros, si no tienen consultas, retorno con ustedes al set principal. Muchas gracias, Cintia, por esta información. Por supuesto, al tanto de todo lo que suceda con el estado de salud de estos menores ahí en San Pedro Sula y también con los que se encuentran en Roatán. Pero también vamos a escuchar en este momento lo que ha sucedido con las declaraciones del conductor que aparentemente llevaba este bus de los menores que ya pues han sido atendidos y donde lamentamos la muerte de una niña. Escúchanos. No, no, probablemente solo uno que parece que no va a llegar. O sea, cuando... ¿Usted es motorista? ¿Usted traía el motorista? Sí, yo soy el motorista del bus. ¿Cuando lo viste cerca ya no pudiste quitártelo de encima? No. Casi como estaba enfrente de mí cuando pasó. ¿Pegó enfrente de tu...? De no, tu... no, al lado. ¿De lado te pegó y te sacó de la calle? Sí. ¿Cuántos niños llevaba usted? Si no me equivoco, eran como 17 niños en total. ¿Todos de un solo centro educativo? Sí, todos de menor de edad. ¿De qué centro educativo eran? Adulto en ¿Qué solo... centro educativo era? Adventista, ahí en Frank Chapra. ¿Las otras personas que venían en otro bus también resultaron heridas o solo tu bus con los niños? Pero solo el bus con la mía y no sé qué pasó con el chofer que estaba manejando el otro carro, no sé, parece que subió. ¿Qué estilo de vehículo era con el que usted chocó? Es un camioneta gris Ford Escape que chocó contra mí. ¿La dejó botada? Se fue volviendo, a saber por dónde se fue. ¿Le quitó derecho de vía? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco del accidente. Disculpa. ¿Te quitó el derecho de vía? ¿Cómo fue? Cuéntenos cómo fue. Él quitó mi derecho porque yo estaba a mi lado, él estaba de un solo, él se tiró a mi vía. Entonces yo no podía esquivarlo o nada. Ahora nos comenta que un niño lastimosamente no pudo sobrevivir. ¿Qué información tienes? Bueno, eso me hace sentir mal como un adulto. Yo sé cómo padres se van a sentir de eso porque yo soy padre también. Yo sé que los niños no se sienten mal. ¿Te da mucha tristeza esto? Sí, también, porque eso puede hacer mi hijo también, entonces... Yo sé ¿Cuánto tiempo tiene de trasladar niños ustedes, estos niños? Yo solo tengo como un mes con ellos, no sé. Solo como un mes y a varios días ya. Bueno, sin duda un hecho lamentable y realmente que desgarra ver las imágenes de esos menores heridos en este accidente donde ya ha dicho el conductor, fue pues un conductor de otro vehículo que le quitó el derecho a vía. Por supuesto, las autoridades van a seguir investigando en este caso. Lo que lamentamos es la pérdida de esa menor sin duda alguna y bueno, los demás heridos. Ante ello también las autoridades de la municipalidad de Roatán también se han manifestado lamentando lo sucedido ese día y por supuesto dando las condolencias a los familiares de esa menor y también pues mostrando todo el apoyo hacia los demás que resultaron heridos, en donde aseguran la municipalidad de Roatán lamenta profundamente el trágico accidente de tráfico ocurrido recientemente y expresa su más sincero pesar a las familias afectadas. Condenamos enérgicamente ese hecho evitable y pedimos a las autoridades competentes que actúen con celeridad para llevar ante la justicia a los responsables. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias en este difícil momento y nos ponemos a disposición del cuerpo de salud para brindar todo el apoyo necesario. La municipalidad está lista para coordinar traslados de heridos si es necesario y asumirá los costos correspondientes. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar junto a las autoridades y a la comunidad para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en Roatán. Este ha sido ya el comunicado por parte de las autoridades de la municipalidad de Roatán justamente ante este hecho lamentable. Y bien, estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a este tema. Ahora cambiamos de información porque justamente ya lo que sucede en el Congreso Nacional ha dado de qué hablar.
cuando los diputados están siendo fuertemente cuestionados ante el bono que ellos podrían ya recibir durante esta Semana Santa. La entrega de subvenciones en el hemiciclo legislativo siempre ha sido un tema controversial en el país y ante la llegada de la Semana Mayor, expertos legales denunciaron la entrega del llamado bono del pescado a parlamentarios afines al oficialismo. Es el mismo fondo departamental que fue derogado, pero simplemente le cambiaron el nombre. Como Semana Santa, de Navidad, en época navideña, en Día del Niño, el Día de la Madre, Día del Padre, les da otro extra. Por eso se menciona ahorita, en el caso ahorita, el bono del pescado, que realmente que es un más de 200 mil o 300 mil que se le va a dar solo por ser Semana Santa, y eso realmente es inaudito porque estamos viendo en un país pobre, hay tanta necesidad y esos dinero no se sabe que para si lo desvían o lo invierten en ayudar a su departamento. Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación, Brian Rubí, expresó que la entrega de subvenciones contribuye positivamente para el desarrollo de proyectos en los departamentos. Sin embargo, el actuar de diputados en el pasado genera muchos cuestionamientos. Transformar barrios, los barrios más pobres del porvenir, las aldeas más remotas, los caseríos más remotos. Hemos construido kinderes junto a la población porque no es la gran cantidad de dinero. No es como dicen algunos medios de comunicación que son miles de millones o no, miles de millones eran los que se robaban. El problema es que tengamos políticos que sean delincuentes, pero si este dinero es bien utilizado, si es invertido en los que más necesitan, creo que es una buena herramienta en la cual podemos lograr apoyar a toda esta población que ha carecido del respaldo de los políticos. La entrega de jugosas cantidades que oscilan entre los 100.000 lempiras mensualmente son extendidas a diputados en el hemiciclo legislativo bajo el lema de subvenciones, situación que genera incertidumbre sobre su transparencia, ya que hasta la fecha no hay una rendición de cuentas sobre la liquidación de estos fondos. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y en otros temas, los expertos legales cuestionan que se debe realizar una investigación a profundidad sobre el actuar de la unidad de política limpia en periodos pasados, ya que han salido a relucir actos de corrupción que no fueron investigados expeditamente. Definitivamente tienen una función primordial los funcionarios que fueron elegidos para el tema de la política limpia. Debe de haber una fuerte contraloría, hacer una profunda investigación de los periodos pasados, de dónde provenieron estos fondos y si fuera necesario mandar estas investigaciones al Ministerio Público, que es el lugar que corresponde que ejerza la acción penal en contra de esta. Mientras tanto, una persecución para quienes no tienen poder es lo que avizoran abogados en las próximas campañas políticas, ya que aseguran que las autoridades impuestas en las instituciones reguladoras de las mismas velarán solo por los intereses del partido del poder. Ha habido personas, incluso del extranjero, representantes de organismos internacionales que han dicho que hay que fortalecer esta unidad, pero la verdad es que no vemos pues de dónde se pueda encontrar un camino para corregir. Si los políticos son los que nombran a sus titulares, ¿qué podemos esperar? O sea, todo aquel que tiene un representante, una institución de estas, busca que ese representante le defienda sus intereses particulares, ¿no? Yo le puedo adelantar que aquí lo que va a haber es una persecución de las personas que no tienen poder. Y lo que ya pasó, pues la gente humilde que consiguió que del barrio le donaran unas cuantos lempiras para su campaña, entonces había que justificarlo documentalmente. Y esas grandes cantidades de dinero que entraron provenientes del narcotráfico, nadie tuvo ni la más mínima. Mientras tanto, ya iniciaron las audiencias públicas para elegir a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Los detalles al volver.
agenda informativa desde hace varios meses, cuando surgieron evaluaciones para los funcionarios de las instituciones. La mayoría de ellos salieron aplazados y lo lamentable es que muchos continúan en sus funciones sin ser destituidos, sumando así a la ingobernabilidad histórica que ha tenido el país, es lo que han afirmado ya algunos analistas. Pero se hizo una evaluación en el gobierno, la mayoría salieron aplazados y ahí están todavía. Deberían estar fuera, pero ahí están. Lo segundo, los que se sienten incapaces de desempeñarse en una función, que renuncien. Pero eso no va a ocurrir aquí. Pero sí, creo firmemente que si la Presidenta de la República se reúne con la nueva Presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es una mujer, y empiezan a impulsar un diálogo con todas las fuerzas sanas, las fuerzas civilizadas, las fuerzas inteligentes de Honduras, sí se puede encontrar una respuesta. El diálogo es importante para... Tanto diputados de la oposición han asegurado que debido a los últimos acontecimientos en la política, Honduras se ha cansado de tanta mentira y ha orillado a que las próximas elecciones se pueda dar nuevamente el voto de castigo. Hay una realidad, la gente está cansada de todos los partidos políticos, pero hoy la gente lo que dice es que está sumamente decepcionada con el Partido Libre. Ellos no toleran que la gente se los demuestre en las urnas como lo demostraron el Colegio de Abogados este pasado sábado, eligiendo a Gustavo Solórzano y a Analina Montes como vicepresidenta. A los de Libre les puedo decir, aprendan de sus errores, están a tiempo de rectificar, y si no quieren rectificar, la gente en noviembre del 2025 les va a dar una lección y los va a sacar del poder también. Y en otras informaciones, el ministro de Energía ha asegurado que para enfrentar el fuerte verano ya han contratado 270 megas de energía de potencia firme y así poder minimizar los apagones por la alta demanda. La demanda de energía ya ha subido a 1.800 megas producto de las altas temperaturas que están afectando a todo el territorio nacional. Problema que les preocupa a los empresarios porque la falta de electricidad provoca apagones. En energía las licitaciones no dan punto, nadie conoce cuáles son los resultados reales, no sabemos cuándo va a haber energía, pero ya estamos encima del verano y tenemos la amenaza inminente de racionamientos y eso es preocupante. El ministro de Energía asegura que ya han contratado 270 megas de potencia firme para hacerle frente a este verano y así reducir las fallas por falta de electricidad. Nosotros hemos tomado todas las medidas, 270 megas de generación ya han empezado a ingresar en la subestación San Isidro 20 en Ceiba y así progresivamente, ¿no? Además 270 MVA de transformación a nivel nacional para aliviar la carga y los esquemas alternos de desconexión voluntaria y la tarifa autoproductores que están en marcha también. Los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que las altas temperaturas podrían provocar apagones, ya que aún hay deficiencias en subestaciones y en transformadores de potencia. Sin embargo, debemos de ser responsables de decir que van a haber algunas fallas aisladas, involuntarias. En el tema, licenciado, que hay algunos transformadores de zonas que están al límite de la capacidad, que alimenta varias casas y que ya una sobrecarga no permite y se disparan los circuitos. Para este verano, la ENE ya tiene listos 270 megas de energía de potencia firme para satisfacer la demanda energética de los hondureños, pero las fallas técnicas pueden provocar apagones en algunas zonas del país por el mal estado de las líneas de transmisión, aseguran las autoridades de la estatal eléctrica. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y por otro lado, con la misión de fomentar la libre empresa y estimular el comercio a través de la integración regional, el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Daniel Fortín, este día asumió la presidencia de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECANCO.
asumo la presidencia de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECAMCO. Quiero expresar mi profunda satisfacción de liderar esta importante institución y quiero reconocer el arduo trabajo de quienes me precedieron en este cargo. La FECAMCO es un motor importante, impulsor del progreso económico en nuestra región. Uno de nuestros principales objetivos es fomentar el sistema de libre empresa y estimular el comercio a través de la integración regional. Entendemos que juntos somos más fuertes y que la unión de esfuerzos nos permitirá alcanzar metas que de manera individual serían inalcanzables. Debemos promover un entorno propicio para la inversión, impulsar la innovación y la competitividad y abogar por políticas que fomenten el desarrollo empresarial. Mientras tanto, para algunos economistas, el modelo de la actual política hondureña podría dejar repercusiones a futuro si no se decide realizar cambio o se sigue trabajando con el mismo modelo de la política tradicional. La política y la economía están íntimamente relacionadas. Si los políticos no van creando un ambiente de estabilidad a través de los marcos legales que regulan el accionar de los ciudadanos, siempre se dan algunos efectos que son sumamente negativos para la vida de los ciudadanos. Entonces yo diría que sí puede haber repercusiones de naturaleza económica si no hacemos un lado las cosas y mejoramos las condiciones en ambas partes. Y en otros temas, con aumentos tras aumentos y una violación a sus derechos, se conmemora hoy el Día Internacional y Nacional de los Derechos del Consumidor. El Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño alzó la voz ante los atropellos que sufre de manera constante la población, con alzas y más alzas. Dicha acción se hizo en conmemoración, hoy 15 de marzo, Día Internacional y Nacional del Consumidor. Nos sentimos desprotegidos. Mire, aquí ni lo que es el adulto mayor se respeta, esos descuentos no se dan, ¿verdad? El derecho a la información, a veces compramos producto y no nos dejan que revisemos ese producto. El derecho a la educación, nadie dice, vamos a hacer una capacitación, ¿verdad? Para capacitar, para tener buenos consumidores críticos y activos, ¿verdad? Consumidores responsables. Tenemos el derecho a escoger, no nos dejan derecho a escoger lo que nosotros queramos, sino que hay monopolios y tenemos que comprar a veces lo que nos digan, no lo que nosotros que necesitamos comprar. ¿Se han violado los derechos? Los derechos nos violan todos los días. Derechos a escoger, a ser escuchados, a la seguridad, derecho a la educación del consumidor, entre otros, son parte del escenario que en actualidad se ha violentado. En Honduras hay un irrespeto total al consumidor. Cualquier persona busca el menor espacio para poder especular, para poder acaparar, para subir los precios. Se necesitaría tener un ejército para andar de negocio en negocio tratando de revertir esas situaciones. Por eso es que yo sigo insistiendo en que se debe de dar como educación el sistema de protección al consumidor para que realmente no haya abuso. En 1983, la ONU instituyó el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cuya celebración conmemora el discurso que el presidente estadounidense John F. Kennedy pronunció el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de su país. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Cambiamos completamente de tema porque dándole seguimiento al desgarrador hecho suscitado en el barrio Cabañas, donde fueron encontrados los cadáveres de una madre e hija, hacemos por supuesto un contacto con Cintia López porque ya han surgido nuevos elementos. Cintia, ¿cuál es la información con usted a esa hora de la noche? Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar. Estamos precisamente dando seguimiento a esta historia que ha conmocionado a la sociedad hondureña, donde, pues, anoche lo damos a conocer, una madre mató a su hija, según las versiones preliminares, y luego se suicidó. Vamos a conocer en este momento con la portavoz de la Policía Nacional qué información manejan acerca de qué ocasionó la muerte de la niña que estaba por cumplir 6 años. Así es, bueno, como Policía Nacional el día de ayer en horas de la tarde-noche se participó en un levantamiento cadavérico
que tuvo lugar en el sector del barrio Cabañitas de esta ciudad de San Pedro Sula, en donde preliminarmente pues informaba sobre la muerte de dos personas al interior de un apartamento. De manera inmediata, pues al corroborar la información y en efecto al encontrar los dos cadáveres al interior del apartamento, se coordinan las autoridades correspondientes para realizar lo que sería el levantamiento conforme a ley, en donde pues se encuentra a una menor ya sin vida. Esta tiene 5 años, supuesta Angeli Belén González Fernández, del sexo femenino, residente en ese mismo lugar, la cual pues ya tenía un tanato, un tiempo de haber muerto, de aproximadamente entre unas 48 a 72 horas, según el médico forense. Al parecer, hasta los momentos, nosotros como Policía Nacional pues no tenemos acceso al levantamiento o a la autopsia correspondiente. Preliminarmente, en la escena del crimen, pues se manejaba una supuesta asfixia. Uno de los familiares pues mencionó que la niña murió a causa de un golpe provocado en su cabeza. También posteriormente de esto pues se hablaba que sería la madre de la menor quien le habría causado la muerte a la misma, y posteriormente pues lamentablemente ella tomó la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. En el lugar de los hechos pues se encuentran como indicios 2 teléfonos celulares, un cuchillo con una hoja de metal gris con manchas de supuesta sangre, también una libreta estampada color rosado, la cual pues decía o mencionaba una nota que decía que el mundo es cruel y que ella estaba cansada de la vida y que su hija no había sufrido al momento de morir. De esta manera pues ya en estos momentos la Dirección Policial de Investigaciones está a la espera de la autopsia correspondiente para confirmar cuál sería la causa de muerte de la menor. Muchísimas gracias a la subcomisario Belki Valladares, portavoz de la Policía Nacional. Escuchaba usted los nuevos elementos que han surgido en torno a este caso, donde la madre aparentemente dejó una nota en la que decía que el mundo era muy cruel y que su hija no había sufrido al momento de morir, además de pedir perdón. Según los familiares, o al menos lo que ellos manifestaron, fue que creen que la hija no fue asesinada por su madre, sino que podría haberse tratado de algún accidente. Sin embargo, estos serán las autoridades correspondientes de determinar si realmente esta mujer mató accidentalmente a su hija o si se trató de algo pues ya más planificado. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Muchas gracias, Cintia, por la información. Y bueno, como haya sido lo ocurrido, lamentamos, por supuesto, la pérdida de estas dos personas, la madre y, por supuesto, la hija. Y seguimos con este tema que ocurrió justamente en el barrio Cabañas, donde a raíz de una fuerte depresión, pues la joven madre acabó con su vida y la de su hija. Los profesionales en la salud emocional también han asegurado que es necesario una red de apoyo para que no sigan sucediendo este tipo de hechos dentro de la sociedad hondureña. Hay un montón de razones por las cuales esta persona lleva a quitarse la vida y se lleva a su hijo. Cualquiera diría, está vulnerando los derechos del niño, efectivamente los está vulnerando. Pero ¿y si no hay una red de apoyo? ¿Si no hay una familia de respaldo? ¿Si no hay nadie de confianza con quien dejar a su hijo? Piensa en lo peor y prefiere llevárselo. No es la primera vez que vemos una noticia tan triste, tan desgarradora, tan preocupante a nivel social y a todos los que somos mamás y todos los que trabajamos día a día por el bienestar de la población. Ya se han dado en otros países, en otras ciudades. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? Debemos de hacer escucha, dejemos de andar señalando, etiquetando a la gente en la calle. Muchas veces toman a broma el que ya no quiero estar aquí, que me quiero ir, que no quiero respirar. Quizás necesitan alguien que los escuche. Definitivamente necesitamos psicólogos en todas las áreas. Miren, todos los que son hospitales, centros de salud, dispensarios médicos, las clínicas comunitarias deben de tener psicólogos, deben de tener psicólogos. Los centros educativos, los centros de trabajo, para que nos enseñen a gestionar las emociones de manera adecuada, a ser resilientes, a desarrollar la inteligencia emocional y sobre todo a valorar la vida, a pesar de todas las situaciones negativas que se viven día a día. Por otro lado, la CESAL busca inmunizar más de 200 mil niños con campaña de vacunación. Le tenemos más al volver.
Gracias por continuar con nosotros. Iloto extiende su brazo de solidaridad a los pacientes renales de la sala de nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas María. Esto en conmemoración por el Día Mundial del Riñón, llevando regalos y sonrisas a cada uno de los pequeños. Con alegría y gozo, los pacientes renales de la Sala de Nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas María celebraron junto a sus familias el Día Mundial del Riñón a cargo de Loto, que con su esfuerzo y solidaridad llevaron un mensaje esperanzador a todos. Estamos alegres de poder compartir alegría también. Ellos pueden disfrutar, tener un momento de alegría luego de venir de sus tratamientos médicos, que normalmente son dolorosos, son cansados, ellos tienen que trasladarse desde sus residencias, a veces en otros municipios, en otras ciudades. Así que es un motivo y una oportunidad hoy, que es el Día del Riñón, para poder hacer conciencia y darle la importancia que los riñones desempeñan en nuestro organismo. El equipo de Loto se encargó de hacer de esta celebración un día inolvidable para estos menores y sus familias, que a diario luchan por mantener una sonrisa en medio de las adversidades, como es el caso de Doris Vargas, que desde hace años sus hijos enfrentan esta dura lucha. El cual él se llama José Iván y Génesis Lisset, que José Iván tiene 5 años ya de estar y Génesis 4. Ha sido muy duro, no es fácil estar en esta carrera, pero ahí vamos luchando con la ayuda de Dios. Bueno, agradecido con ellos por haber venido a este día hoy, alegrarles a los corazoncitos de nuestros hijos, con los regalitos que les trajeron, todo pues lo que han traído para ellos en el día de hoy. Por su parte, Jocelyn Ortiz, residente de servicio de nefrología, agradeció la solidaridad de Loto, haciendo hincapié en destacar la importancia de ser solidarios. Y muy agradecidos con Loto por esta iniciativa, porque realmente que es un día en el cual los niños pueden salir de su rutina, ¿verdad? Para ellos la verdad es que lo cotidiano es estar hospitalizados, estar en una cama, y realmente que tener un día como este en el cual puedan compartir con sus familias, puedan estar compartiendo entre ellos mismos. Loto, junto a sus voluntarios, llevaron piñatas, pasteles, juegos y regalos para todos los niños, quienes dibujando una sonrisa en su rostro, al mismo tiempo que alzaban sus manos, agradecieron esta gran labor. Continuamos con más noticias. La construcción del paso a desnivel, eso en el Boulevard Juan Pablo de Tegucigalpa, genera, por supuesto, un tráfico mayor a lo que ya estamos acostumbrados aquí en la capital. ¿Cuál es el ambiente a esa hora, José Luis Castellanos? ¿Cómo se encuentra todo el tráfico vehicular? Con usted toda la información. Buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo dan a conocer, precisamente para saber cuál es el movimiento, la actividad en cuanto al tema de tráfico, precisamente en el sector del Juan Pablo II, debido a los trabajos que se están realizando por parte de la alcaldía, con esa finalidad, el hecho de tratar de aliviar el congestionamiento vial. Miren ustedes que hace unas semanas atrás dimos a conocer el inicio precisamente de esta obra, este túnel a desnivel aquí en este sector, que va a tener una duración de alrededor de 9 meses la construcción del mismo. A estas horas de la noche, un día viernes, podemos observar que sin duda alguna el tráfico se pone un poco pesado en este sector todavía, debido a que solamente un carril se ha habilitado en lo que es la cercanía de la rotonda, y de igual manera en el carril que conduce hacia el bulevar para la colonia Kennedy. Algo muy importante que destacar, que no solamente en este punto, en este sector se está trabajando, sino que también en el área del bulevar Suyapa. Pero hablando de aquí, miren ustedes todos los carriles, tanto carril que viene en dirección de Casa Presidencial hasta este punto, bastante congestionado debido a esto, a que la rotonda únicamente tiene un carril para poder acceder a la vía que conduce hacia la colonia Kennedy. Bastante fluido, podríamos decir, para otro viernes aquí en este sector de la capital, ya que este inicio de esta obra está generando bastante tráfico en horas tempranas, y como lo podemos observar a esta hora de la noche,
Nos dimos un recorrido también por el sector de lo que es el Boulevard Suyapa, donde se está realizando la otra obra que precisamente va a conectar desde este punto para descongestionar un poco el tráfico, y también está más fluido que aquí en este sector, pero sí pudimos observar que son bastante los vehículos que transitan a esta hora de la noche por estos dos sectores, hablando de el Boulevard Suyapa y lo que es el Boulevard Juan Pablo II, así que hay que tener un poquito de paciencia las personas que a esta hora pues se dirigen hacia sus hogares, que vienen saliendo de su trabajo o simplemente que van transitando por este sector. Parte de lo que les puedo informar desde aquí, licenciada Janet Flores. Si no hay ninguna consulta, retorno con usted. Muchas gracias, José Luis Castellanos, por esta información, y por supuesto nosotros estaremos al tanto de lo que suceda con la construcción de estos pasos a desnivel. Ahora les tenemos importante información acerca de la CONCACAF, cuando ya han emitido un comunicado donde es una verificación de los derechos de distribución de la Liga de Naciones CONCACAF, a quien corresponda la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe, Asociación de Fútbol CONCACAF, ha celebrado un acuerdo de adquisición de derechos de distribución con Media Pro Use Sport LLC y Transworld International LLC, DBA, IMG Media, en conjunto con Media Pro IMG, vigente a partir del 6 de septiembre del 2023, el acuerdo. Según los términos del acuerdo, CONCACAF ha otorgado a Media Pro IMG el derecho exclusivo y sublicenciable para transmitir y explotar los partidos de la selección de Honduras de visitante para el territorio de Honduras de la Liga de Naciones de CONCACAF por las siguientes 4 ediciones en todas y cada una de las formas de radio, televisión e internet, incluyendo el partido de repechaje entre las selecciones de Honduras y Costa Rica, que se celebrará el 23 de marzo del 2024. CONCACAF no ha otorgado ni ha autorizado derechos iguales o similares a ninguna otra entidad en ningún territorio del mundo. Por la presente, ratificamos que Media Pro IMG es la única entidad en cualquier lugar del mundo, con la excepción de los territorios de Estados Unidos y México, con los derechos legales y avalados para decidir dónde y a través de quién se puede transmitir el torneo de la Liga de Naciones de CONCACAF. Esto ha sido parte del comunicado. Y por supuesto, también han emitido ellos los derechos de distribución de la CONCACAF de National League. Eso donde dicen ellos Media Pro US Sport LLC en conjunto con Transworld International LLC, DBA y IMG Media han adquirido los derechos exclusivos y sublicenciables para explotar los derechos de los partidos de las National Leagues. Organizada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Fútbol CONCACAF, para su transmisión en ciertos territorios, incluyendo el territorio de Honduras. Estos partidos incluyen los próximos partidos a celebrar entre Canadá y Trinidad y Tobago y el partido entre Honduras y Costa Rica, que se celebrará el 23 de marzo del 2024. Los programas es donde anuncian ellos. El derecho de transmitir esos programas en el territorio ha sido sublicenciado de forma exclusiva a Tigo Export Honduras. Ninguna otra parte ha sido autorizada para comercializar los programas en el territorio durante este periodo. Y continuamos con otros temas, porque este día la Secretaría de Salud realizó el lanzamiento exitoso de la gran campaña de vacunación que busca inmunizar a 200.000 niños a nivel nacional, de los cuales 50.000 se encuentran en la zona norte de Honduras. Con un fuerte llamado a la acción y un compromiso inquebrantable con la salud pública, la Secretaría de Salud de Honduras, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones y con la cooperación de la OPS y UNICEF, realizaron con éxito el lanzamiento de la gran campaña de vacunación en la región norte del país. La vacunación está durante todo el año, y esperamos que podamos subir esa cobertura durante estos últimos años.
es importante que los padres sepan la importancia de la vacunación, de lo que nos previene a estas enfermedades que, como les decía, han sido erradicadas por más de 30 años. Entonces necesitamos esa colaboración de los padres, madres o cuidadores de los niños para que asistan a vacunar. El evento se convirtió en una plataforma para enfatizar la importancia de la vacunación como un derecho y una prioridad sanitaria en toda Honduras. La región de Cortés es conocida por ser el principal motor de la economía hondureña, así como uno de los mayores núcleos poblacionales del país. También es una ruta migratoria, por lo que ha sido puesta en foco para intensificar los esfuerzos de vacunación y alcanzar coberturas óptimas que no se obtienen desde el 2017. Nosotros nos hemos caracterizado por tener altas coberturas de vacunación, mayores del 95%, pero a partir del año 2017 se ha observado un descenso de las vacunas. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que la población se concientice y que reconozca que si sus familiares están vacunados, los están protegiendo de cualquier enfermedad. La movilización comunitaria fue palpable en la masiva asistencia observada durante el lanzamiento, donde muchos niños recibieron sus dosis de vacuna y pudieron actualizar sus esquemas de vacunación. En el marco del evento se desarrollaron actividades culturales que consolidaron el mensaje de salud como un pilar de la comunidad. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Las vacunas salvan vidas. Protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Continuamos con más noticias. Y la Curazao lanzó su tan esperada promoción de verano Hot Week con planes de crédito hasta 12 meses sin intereses, las mejores promociones y descuentos. Las promociones más ardientes del verano están en el Hot Week de la Curazao, Ópticas La Curazao y Radio Chaff, donde puede encontrar los mejores productos con los precios más bajos y el mejor financiamiento para adquirir lo que necesita y disfrutar de este verano. A bien lanzar esta campaña de Hot Week a vísperas de lo que es la Semana Santa y toda esta fiesta de verano, con ofertas sin precedentes y adicional planes de crédito que vienen a acompañar estos beneficios de oferta. El día de hoy, pues un plan diferente, ¿verdad? De crédito que ofrece 12 meses de financiamiento completamente gratis. O sea que si compras en 24 o 12 meses, de esos son sin intereses, completamente gratis, que te otorga la Curazao. Y en esta época no pueden faltar unas gafas de sol o lentes para proteger la vista y admirar las playas, parques acuáticos o ciudades turísticas con una excelente visión. Y en Radio Chat puede encontrar sus anteojos ideales. En Óptica La Curazao también vamos a tener descuentos increíbles para que en este verano nos protejamos del sol, que es lo más importante, que pueden adquirir sus lentes con hasta un 75% de descuento, con planes de financiamiento con 6 meses gratis, hasta 24 meses para pagar. El examen de la vista es completamente gratis en todas nuestras ópticas a nivel nacional. Tenemos 16 tiendas y pueden visitarlas en las diferentes ciudades: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Juticalpa y Solutec. La invitación es para que corra y aproveche de todas estas fabulosas promociones. Que es, vengan y visítenos en todas nuestras cadenas a nivel nacional, tanto La Curazao, Radio Shack, Óptica La Curazao, y también recordarles que pueden comprar a través de nuestros canales digitales como lacurazaoonline.com y radioshackla.com. Con La Curazao puede vivir el mejor verano 2024, porque acá encuentra todo lo que necesita y se lo lleva de una manera fácil, rápida y económica. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó Merari Borjas. Y cambiamos completamente de información, porque en el marco de la mesa técnica de coordinación por el acceso
acceso a la justicia de las mujeres con el propósito de visibilizar las falencias en los procesos de justicia, particularmente en casos de feminicidios. El Poder Judicial inició un proceso de formación con una experta mexicana, esto para los jueces y juezas y magistrados de cortes de apelaciones, con el fin de que emitan sus sentencias con perspectiva de género. Hemos estado generando reflexiones muy importantes sobre cómo podemos implementar un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sí, ¿y con esto qué se busca? Se busca el acceso a la justicia para todas las personas, ¿no? Yo creo que garantizar el acceso a la justicia, acabar con la impunidad, entender que mientras más impunidad hay y mientras menos justicia tengan la comunidad, las personas, la sociedad. Mientras tanto, el Congreso Nacional inició este día la etapa de audiencias públicas a los postulantes al cargo de comisionados en el Registro Nacional de las Personas. Las audiencias fueron realizadas por la Comisión Especial para la Elección de los Cargos de Segundo Grado. El Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial para la Elección de Cargos de Segundo Grado, comunicó a los postulantes a estos cargos clave sobre el comienzo de esta etapa, donde se definirán distintos filtros antes que se pueda presentar el informe al Pleno. Estamos trabajando en este momento en las audiencias, trabajaremos viernes, sábado y domingo. Esperamos ya el día lunes tener concluida, según el calendario que hemos aprobado a través de un acta, y estar listo ya para la próxima semana, si así lo toma conveniente la Junta Directiva y su presidente, y someter la discusión al Pleno. La comisión está escuchando las propuestas a través de preguntas directas que están siendo televisadas por el canal del Congreso Nacional, así es que este es el primer filtro. Por su parte, profesionales del derecho han comentado que una vez que se inicie el proceso de elección a estos cargos, donde podría existir una problemática, sería en el Consejo Nacional Electoral, debido a que el oficialismo podría estar decidido a continuar en el poder. Yo creo, licenciado, que va a haber un poco de controversia base con la elección del Consejo Nacional Electoral, porque recuerde que esa institución es la que va a regular las próximas elecciones, y usted sabe que las próximas elecciones se van a poner bastante crítica la situación, porque realmente vemos un partido libre que quiere mantenerse en el poder, entonces va a poner a su mejor peón ahí para que le pueda algún tipo de manipulación a su favor en las cuestiones electorales. En el caso del Partido Libre Nacional, la verdad que me parece que ahí no va a haber ningún problema. Hasta la fecha se hizo pública la postulación del actual secretario de Finanzas Marlon Ochoa y la búsqueda de la reelección de la consejera Ana Hall, ambos para el Consejo Nacional Electoral. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Y ahora les tenemos el resumen de las noticias internacionales. Y así hemos llegado ya al final de las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz fin de semana. Buenas noches.